Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de las EduCharlas titulada Licencias de Autor en el Ámbito Educativo. Viendo la actual situación, se nos presentaba muy clara la necesidad de organizar una EduCharla sobre los derechos de autor y sus usos o limitaciones respecto hacia nuestra actividad docente. Las licencias de autor siempre han sido el caballo de batalla a la hora de compartir un recurso en el aula con nuestros alumnos. Si no tienen licencia, se pueden coger, se puede fotocopiar un proyecto de un libro, puedo cortar y pegar unos ejercicios que he visto en un blog de internet, si pone Creative Commons, puedo cogerlo sin más. Las invitadas de hoy nos van a explicar y hablar del buen uso de las licencias de autor y nos van a ayudar a entender y desenvolvernos con seguridad en esa jungla de las licencias de autoría que se nos presenta a la hora de buscar, compartir y reutilizar materiales educativos para nuestra actividad docente. Por una parte, contamos con Cristina Valdera López, directora del CEDEC, Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios. Buenas tardes, Cristina, bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. También está aquí con nosotros Mercedes Morán Ruiz, abogada del Departamento Jurídico de CEDRO, el Centro Español de Derechos Reprográficos. Buenas tardes, Mercedes, bienvenida. Buenas tardes a todos. Gracias por contar conmigo. A todos los que nos estáis viendo en directo, recuerdo que podéis participar a través del chat que atiende nuestra compañera Inmaculada Plaza. Buenas tardes, Inmaculada. Buenas tardes, Estela. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Cristina. Tenemos ya varias personas que nos están siguiendo a través del chat. Sin duda es un tema que genera un gran interés. Me gustaría empezar la charla preguntándonos sobre las dudas más frecuentes que suelen surgir en la práctica docente. Cristina, ¿qué dudas suelen plantearos a vosotros los docentes? Pues verás, es verdad que hay actualmente muchos materiales que están en la red, que comparten docentes, y es verdad también que la tecnología facilita mucho este compartir. Pero muchas veces surgen dudas a los docentes y en general a todos los usuarios sobre los derechos de autor, licencias, qué puedo usar y qué no. Entonces, hace poco publicamos en CEDEC un artículo que hablaba precisamente de 5 mitos o errores comunes que cometen los usuarios con respecto a los derechos de autor. Mira, uno de los primeros que tenemos es todo lo que está publicado puede utilizarse. Bien, por ejemplo, cuando nosotros estamos creando un material educativo y necesitamos una imagen de un gato, ¿qué hacemos normalmente? Nos vamos a un buscador, a internet, ponemos gato, vemos las que hay, cogemos la que más nos gusta. Bueno, esto es una mala práctica porque realmente no sabemos si esa imagen tiene derechos de autor o no. El hecho de que esté publicada no quiere decir que se pueda usar. Lo que quiere decir es que el autor, como en su derecho como autor, está haciendo comunicación pública de su obra, pero no indica en ningún momento que esté cediendo esos derechos a otras personas, ¿no? Un segundo error, si no pone nada puede utilizarse. Muchas veces vemos una imagen, un texto, un vídeo y decimos, bueno, si no pone copyright, no tiene la C, no pone que tiene todos los derechos reservados, entonces puede utilizarlo. Es justo al contrario, si no pone nada se asume que tiene copyright. Si tuviera otra licencia, entonces se tendría que indicar, ¿vale? Un tercer error común, si tiene licencia abierta puede usarlo libremente. Muchas veces se ve que tiene una licencia Creative Commons, por ejemplo, y se confunde con el dominio público. Ves la licencia abierta y piensas que puedes usarlo de cualquier forma, ¿no? Eso también es falso. Las obras con licencia abierta son obras que tienen derechos de autor, pero que su creador da permiso a otros usuarios para usarlo en determinadas ocasiones y con determinadas condiciones, ¿vale? No es un uso libre. Luego hay otra creencia común de que las licencias son contrarias al copyright, como que son dos cosas distintas y encontradas, ¿no? Esto también es falso porque de hecho las licencias abiertas se basan en la propiedad intelectual. Y por último, muy específico de los docentes, si es para uso docente puedo utilizarlo todo. Bien, esto también es falso, aunque sí es cierto que la ley de propiedad intelectual contempla algunas excepciones en las que los docentes pueden usar estos materiales sin tener que pedir una autorización
previa al creador, ¿no? Que veremos un poquito más adelante. Y esto, bueno, esto yo creo que resume un poco los errores comunes que cometemos con, en este sentido, ¿no? Con los derechos de autor y las licencias de uso. Mercedes, ¿tienes algo que añadir? ¿Qué suelen comentar los docentes? Bueno, pues yo creo que Cristina lo ha descrito maravillosamente bien, lo ha sintetizado y en realidad podemos englobarlo en uno solo. La inquietud de los docentes es qué puedo utilizar en mis clases y cómo hacerlo. Y yo creo que una idea que tienen que tener, la idea fundamental es que las obras protegidas por propiedad intelectual, las creaciones originales, se protegen por el simple hecho de haberse creado sin ningún requisito. Por tanto, aunque yo encuentre la obra sin el conocido símbolo C, o sin una reserva de derechos, o la encuentre en internet en abierto, o esa obra se haya divulgado de forma anónima, ello no hace que nazcan derechos. Por tanto, todas esas obras están protegidas igualmente. Si me encuentro ante una obra protegida con carácter general, si quiero utilizarla, voy a tener que pedir autorización. Salvo, como ha comentado Cristina, que pueda beneficiarme de uno de los límites o excepciones a la ley de propiedad intelectual que se regulan en la ley en los artículos 31 al siguientes. ¿Que me puedo beneficiar de uno de estos límites porque cumplo los requisitos que indica la ley para ese caso concreto? ¿Puedo hacer el uso que me permite la ley sin pedir autorización? ¿Que requiero pedir autorización porque no cumplo los requisitos? Pues tendré que pedírsela al creador, al titular de derechos o a la entidad que lo represente, una entidad de gestión, por ejemplo. Entonces, pues bueno, esas son las ideas fundamentales que tiene que tener cualquier docente, que no es poco. Perfecto. Me gustaría que explicaseis brevemente qué son las licencias de autor y por qué son tan importantes. Cristina, ¿qué nos puedes contar sobre las licencias? ¿Qué relación tienen las licencias de autor con el CEDEC? Cuéntanos. Bueno, pues mira, el CEDEC tiene como objetivo la transformación metodológica y digital de las aulas. Y dentro de nuestros proyectos, pues tenemos el proyecto EDIA, que es de creación de recursos educativos abiertos, con la herramienta, los creamos con la herramienta de AutorEx eLearning, ¿no? Serían un poco los dos proyectos principales que llevamos. Entonces, en el caso del proyecto EDIA, creamos recursos educativos abiertos que, de acuerdo a la definición que ha dado la UNESCO, son materiales de enseñanza que están o bien en dominio público o bien tienen una licencia abierta que permite su acceso y transformación y redistribución. Entonces, no todas las licencias abiertas permiten modificación. Y también tenemos que tener en cuenta que no se puede combinar todo tipo de licencias unas con otras, porque en algunos casos hay conflictos entre licencias. Entonces, para nosotros es muy importante saber, conocer en profundidad el tema de las licencias, qué se puede incorporar dentro de un REA, de un recurso educativo abierto, y en qué condiciones y en qué limitaciones, sobre todo porque nuestros recursos no son para el uso de un docente, sino que nosotros lo que hacemos es liberar ese recurso con una licencia abierta para que cualquier otra persona lo pueda utilizar, con lo cual tenemos que ser muy conscientes de las condiciones en las que está el recurso y todos los materiales que están contenidos en él. Perfecto. Mercedes, desde Cedro, ¿cómo tratáis el tema de las licencias de autor en la educación? ¿A qué os dedicáis exactamente? Bueno, pues Cedro es una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual que representa a los escritores, a los traductores, periodistas y a los editores de libros, de revistas, periódicos, partituras. Entonces, una de las funciones fundamentales de Cedro es la concesión de licencias para usuarios de este tipo de obras, pues centros de enseñanza, empresas, institución pública. Por ejemplo, un centro de enseñanza, un profesor en un instituto necesita fotocopiar capítulos de libros para trabajar determinados temas con sus alumnos y repartir esas fotocopias. Pues ese centro puede o bien pedir autorización al autor y el editor, lo que sería sencillo si solo necesita hacer esa fotocopia de un libro, o si necesita con carácter general, con carácter habitual, realizar fotocopias de bastantes libros, pues puede acudir a una entidad de gestión, en el caso de la obra escrita es Cedro, la entidad de gestión que existe en España, y pedir una licencia que ampare a ese centro educativo, pues a este tipo de utilizaciones de una gran cantidad
de obras. Para que os hagáis una idea, Cedro representa a autores y editores españoles, 28.000 son los socios de Cedro. Pero aparte, Cedro firma convenios de representación con otros Cedros de otros países, de forma que la licencia de Cedro pues, también cubriría las obras de autores y editores de Francia, de Alemania, de Bélgica, etc. Hemos firmado convenios de representación con más de 35 países, por tanto, el repertorio es muy rico y a través de una sola licencia, una sola autorización, el centro de enseñanza puede conseguir permiso para hacer uso de una gran cantidad de obras. ¿Nos podrías explicar brevemente qué son los derechos de autor, el dominio público, de dominio público y las licencias abiertas? Cristina, por ejemplo, ¿podrías empezar tú? Sí. Bueno, pues, a ver, podríamos decir de forma muy general. Los derechos de autor son aquellos que tiene el creador de una obra por el mero hecho de haberla creado y desde el momento en el que la ha creado, ¿vale? Como decía Mercedes, no hace falta registrarla, no hace falta indicar que tiene copyright ni que tiene derechos reservados. Simplemente por el hecho de crearla ya se generan esos derechos de autor. Eso quiere decir que durante un tiempo determinado, que según la legislación actual son durante toda la vida del autor, más 70 años después de su fallecimiento, durante ese tiempo, solo el autor o el titular de esos derechos puede reproducir la obra, distribuirla, comunicarla públicamente o modificarla, transformarla, ¿vale? Pero eso ocurre solo durante un plazo de tiempo, como hemos dicho. Cuando ese plazo de tiempo termina, la obra pasaría a dominio público. En ese caso, todos los derechos de explotación, o sea, no tendría derechos de explotación exclusivos, cualquier persona podría reproducirla, distribuirla, modificarla, aunque el autor siempre va a seguir siendo el, diríamos, el padre de la obra, ¿vale? No podemos decir, porque sea de dominio público, no puedo decir que la obra es mía. La obra tiene un autor, independientemente de que esté en dominio público o no, ¿vale? Eso sería un poco como los dos extremos. En el caso de los derechos de autor, solo el autor o el titular de los derechos puede hacer uso, puede explotar la obra y si alguien quiere usarla tiene que pedirle permiso, una autorización, como comentaba antes Mercedes. Y en el otro extremo tenemos el dominio público, cuando ya se ha terminado ese tiempo y entonces cualquier persona puede utilizarlo sin tener que pedir autorización. Las licencias abiertas sería como un término medio. Es durante ese tiempo en el que duran los derechos de autor, el creador cede públicamente a cualquier usuario algunos de los derechos de explotación siempre que cumpla ciertas condiciones, ¿vale? Es como si el autor de la obra dijera, bueno, yo soy el autor de la obra, yo tengo derecho, solo yo tengo derecho a usar mi obra, pero para que no me tengáis que estar pidiendo permiso uno por uno, porque os voy a decir que sí, porque lo que quiero es compartir mi obra, yo hago un permiso, como si fuera un permiso público, de forma que tú, si ves esa licencia en mi obra, sabes que puedes usarla para ciertos usos que yo te digo y con unas condiciones que te indico. Esas condiciones son las que marcan la licencia, ¿vale? Dependiendo de la licencia. Por ejemplo, las licencias Creative Commons, que son de las más conocidas dentro de las licencias abiertas, pues es un sistema muy sencillito de 6 licencias que establece pues eso, unas restricciones, unas condiciones que un autor puede elegir y con eso bueno, pues marcaría su obra de forma abierta para que la gente lo pudiera utilizar. Perfecto. Mercedes, ¿qué te gustaría añadir algo más? Pues la verdad que Cristina lo ha explicado maravillosamente bien y de forma muy clara. Sí que me gustaría añadir algunas advertencias para los docentes, ¿no?, sobre este tema. Primero, que la ley de propiedad intelectual reconoce los derechos de autor que ha explicado Cristina, pero también reconoce otro tipo de derechos que se llaman derechos conexos o derechos vecinos, que son los derechos que se le reconocen, por ejemplo, a los productores, a los artistas intérpretes, a los editores de determinadas producciones editoriales. ¿Por qué es importante esto? Porque a lo mejor el profesor tiene las 4 estaciones de Vivaldi que están en dominio público y dice, ¿cómo no se la voy a poder poner a mis alumnos si esta obra está en dominio público? Pero a lo mejor es una interpretación por una determinada orquesta y esa interpretación sí que está sujeta a derechos de propiedad intelectual o es una grabación, es una obra fonográfica que tiene derechos de propiedad intelectual o el profesor tiene un libro
que es una obra de teatro, contiene una obra de teatro de Valle Inclán, que está en dominio público, pero esa concreta edición puede estar protegida por derechos de propiedad intelectual. Otra advertencia sobre obras en dominio público. Las obras que derivan, obras derivadas de obras en dominio público. Todos sabemos que William Shakespeare se encuentra en dominio público, pero a lo mejor a lo que estoy accediendo es a una traducción de esa obra de William Shakespeare. Entonces, aquí cuidado también con las obras derivadas que están sujetas a derechos de autor independientemente de la obra original de la que derivan, que sí que puede estar en dominio público. Y luego ya por último, rápidamente, sobre las licencias Creative Commons, que son una herramienta muy útil, también hay que tener cuidado, porque mucha gente las utiliza con cierto desconocimiento. Yo me he encontrado por internet una fotografía que había tomado una persona a una obra pictórica de Pablo Picasso, y a esa fotografía le había puesto una licencia Creative Commons. Ojo, que estás reproduciendo una obra de Pablo Picasso, o alguien que había traducido una Harry Potter. Pues había traducido al español Harry Potter y a su traducción le había puesto una licencia Creative Commons. Oye, que no puedes difundir y autorizar el uso de esa traducción no autorizada. Entonces ahí hay que tener ciertas cautelas. Caray, pues sí, la verdad es que lo mejor es preguntar, porque sí. Si no podemos incurrir ahí en unos errores innecesarios teniéndoos a vosotras aquí para poder... No, es verdad, son situaciones que pueden surgir y dices, bueno, pues antes de hacerlo, pues no pasa nada por ponernos en contacto con vosotros y preguntar. Sí, sí, yo creo que la gente muchas veces no lo hace porque no sabe dónde acudir, pero en el caso de la obra escrita está Cedro, en el caso de otro tipo de obras están otras entidades de gestión. No cuesta nada hoy en día escribir un email, coger el teléfono y preguntar, y a lo mejor te van a decir que ese uso está autorizado por un límite o excepción o que requiere autorización, y obtener esa autorización no es tan difícil como nos habíamos pensado en inicio. O sea, que por preguntar que no quede. Nuevamente. En esta situación de pandemia a la que nos encontramos, se ha puesto de manifiesto la necesidad de tener unos recursos educativos digitales accesibles al alumnado. ¿Qué limitaciones de la propiedad intelectual nos podemos encontrar a la hora de gestionar estos recursos? Hablo en particular de derecho de cita, el uso de ilustraciones, etcétera. Cristina, ¿empiezas tú? Venga. Bueno, pues mira. Como decíamos antes, la Ley de Propiedad Intelectual contempla varias excepciones a los derechos de autor, ¿vale? Las que más les pueden interesar a los docentes son los que has comentado tú, el derecho de cita, por un lado, y luego hay uno específico, una excepción específica para docentes, que es la de ilustración de actividades educativas, ¿vale? En el caso de la excepción por derecho de cita, que se suele decir, lo que contempla la ley es que nosotros podemos incluir en una obra propia fragmentos de obras ajenas, pues, lo especifica la ley como fragmentos de textos, de audios o de vídeos, ¿no? O imágenes completas, siempre que sea como cita, para apoyar algo, para apoyar o comentar algo que yo he dicho, o para analizar, para hacer un juicio crítico y demás, ¿vale? Entonces, en este caso tendría que ser, no sé si tenéis por ahí la infografía, una infografía que de las excepciones, no sé si la podéis poner. No, era una anterior. Bueno, en el derecho de cita se permite incluir fragmentos de obras de texto, vídeos, audios, como habíamos dicho, o imágenes completas, siempre que sea una obra divulgada, lógicamente, que sea para uso docente o de investigación, que el uso esté justificado y que sea, como habíamos dicho antes, para cita, para apoyar o probar o confirmar lo que se está diciendo, o como comentario, análisis, juicio crítico, ¿vale? Y en cualquier caso siempre nombrar al autor y la fuente. Por ejemplo, yo podría incluir una imagen siempre que sea para explicarla. Yo puedo encontrarme una imagen en un blog que tenga copyright o que no indique nada y entonces es como si tuviera copyright y la puedo usar, pues, porque voy a comentarla en la clase, ¿no? O hacer un análisis de la imagen.
Pero, por ejemplo, no podría utilizarla si lo que quiero hacer es ilustrar, pues, por ejemplo, un recurso educativo que estoy creando ahora para mis alumnos. Como llega la Navidad, pues le voy a poner una foto que es de Navidad, un poco por ambientar, ¿no? Eso no estaría incluido dentro del derecho de cita. Pasaría lo mismo, por ejemplo, con una canción. Una canción actual, ¿vale? Que tenga copyright. Yo podría utilizar no la canción entera, porque como veis tiene que ser un fragmento. Podría utilizar un fragmento, por ejemplo, en clase de música para analizarla. Pero no podría hacer, como muchas veces se hace, voy a hacer un vídeo con fotos de los alumnos, entonces voy a poner una música de fondo y cojo una canción conocida, ¿no? Eso no sería como derecho de cita, como ilustración. Entonces, hay que tener en cuenta, pues, eso, que las habla de un fragmento, en el caso de textos, audio, vídeos, imágenes completas, en el caso de imágenes, de ilustraciones, fotografías y demás, pero tener en cuenta las limitaciones para uso docente o de investigación y siempre para citas o comentarios, juicio crítico, ¿vale? Eso estaría por un lado. Y luego tenemos otra excepción, que es para la ilustración de actividades educativas. Esto es específico para docentes de la educación reglada, ¿vale? De educación reglada, sea educación presencial o sea educación a distancia, ¿vale? O sea, que incluiría lo que es un aula virtual. Entonces, en este caso, la ley de propiedad intelectual lo que permite es hacer actos de reproducción, o sea, reproducir, distribuir o hacer comunicación pública de pequeños fragmentos de obra y de ilustraciones, siempre que sea para ilustrar estas actividades. Ahí tenéis en la infografía las condiciones, ¿vale? Las más importantes, que sea para ilustración de la actividad y sin fines comerciales, ¿vale? Esto es importante. Entonces, por ejemplo, podríamos proyectar un fragmento de una película de la Segunda Guerra Mundial en clase de historia, siempre que sea un pequeño fragmento y esté justificado, y que en principio no va a ser con fin comercial, pero la película entera no podríamos hacerlo, ¿vale? O, por ejemplo, podemos proyectar una imagen, pero tendría que ser desde el sitio donde está alojada. Es decir, yo quiero proyectar una infografía, lo podría hacer siempre que cumpla estos requisitos, desde la fuente de donde está, desde la web donde está, por ejemplo, ¿vale? Lo que no podría hacer es descargarla y ponerla en un PowerPoint para enseñárselo a mis alumnos, porque eso ya es incluirlo en una obra y estaríamos en el caso de derecho de cita, ¿vale? Y tendríamos que cumplir las restricciones de ahí. Hay una excepción importante, que es sobre los libros de texto, manuales o similares. En este caso no se puede, o sea, se puede hacer una reproducción y comunicación pública, pero no se puede poner el material a disposición del alumnado. Es decir, yo podría enseñar una imagen que aparezca en un libro de texto, pero no podría enviarla por correo, por ejemplo, porque estoy poniendo a disposición del alumnado el material, ¿vale? De esta excepción de ilustración tiene excepciones. Hay excepciones a la excepción, ¿no? Que serían las obras de un solo uso, como por ejemplo un cuaderno de ejercicios, las partituras y las colecciones. Son un poco. Entonces, bueno, os he dicho así un poco el contenido de lo que dice la ley. Ahora Mercedes seguramente podrá completar lo que he dicho, pero comentábamos antes de la videoconferencia, Mercedes y yo, que hay veces que es un poco ambiguo lo que dice la normativa, no está. Puede dar lugar a interpretación. Entonces, siempre, al final, la interpretación solo tienen competencia para interpretar los jueces y los tribunales. O sea, que al final son ellos los que tendrán que decidir. Pues, por ejemplo, yo digo, bueno, es que yo he puesto este fragmento, me dicen que es muy largo, pero es que yo creo que está justificado. Bueno, no es. Al final, el que decide siempre va a ser un tribunal, ¿no? En el caso de que llegase a ese punto. Y bueno, ahí tenéis unas infografías que son de la guía práctica de licencias de uso para docentes que tenemos de CEDEC. Y bueno, ahí intentamos resumir un poco en qué situaciones se pueden utilizar pues materiales, ¿vale? Uh-huh. Pero yo lo resumiría antes de pasarle el turno a Mercedes, que seguro que tiene muchas cosas que aportar. Yo lo resumiría en qué puede usar un docente. Primero, cualquier obra de dominio público, mientras no diga que es suya y respete al autor, ni siquiera tiene que nombrarlo, pero que no diga que es suyo, ¿vale?
Los materiales de dominio público los puede usar sin ningún problema. Los materiales que tienen una licencia abierta tipo Creative Commons también lo pueden usar siempre que respeten las condiciones que indica la licencia. Y los materiales con copyright, en principio, no puede usarlos. Solo puede usarlos en dos situaciones. Primera, que el autor le dé permiso, y entonces sí puede usarlo porque tiene el permiso del autor para hacerlo, en las condiciones que haya acordado con él, o que su uso entre dentro de una de estas excepciones que hemos hablado. Hemos hablado del derecho de cita, de ilustración, hay otras también que contempla la ley, como por ejemplo los memes, noticias actuales, o sea, hay otras excepciones que a lo mejor le pueden interesar a los... He dicho memes, en la ley pone parodia, no meme, ¿vale? Pero bueno, va un poco en la línea. Entonces yo creo que eso es lo que tienen que tener claro los profes. Dominio público lo puede usar. Licencias Creative Commons lo puedo usar con algunas restricciones y copyright solo lo puedo usar si estoy dentro de una de las excepciones contempladas por la ley o si tengo permiso del autor para usarlo. Y ya me callo, ya le dejo a Mercedes. Perfecto. Mercedes, ¿quieres aquí también poner tu granito de arena? No, la verdad que me ha encantado la descripción que ha hecho de hay excepciones a la excepción, porque es que tiene razón, o sea, lamentablemente el artículo 32 de nuestra ley, que es donde se recoge el límite de cita y donde se recoge este límite para la ilustración con fines educativos que ha indicado, es farragoso, está lleno de conceptos indeterminados. Entonces, vuelvo a lo que decíamos antes, ante la duda que el docente pregunte para ver si su uso puede estar amparado por esa excepción o por el contrario necesita autorización. Los docentes, sobre todo eso, que se queden con el artículo 32.1 que regula el límite de cita, muy útil para, como ha comentado Cristina, a lo mejor en una presentación de PowerPoint sobre arte de Pablo Picasso les permite poner esa ilustración de una obra de Pablo Picasso, pero no en otro tipo de presentaciones si quiere incluir esa imagen a modo ornamental. Solo para realizar ese análisis, ese comentario, ese juicio crítico y con ese fin docente o de investigación. Luego, por otro lado, ese 32.3 que regula la ilustración con fines educativos, que deja fuera para muchos usos las obras de los manuales universitarios y los libros de texto. Un profesor de un instituto que quiera fotocopiar un libro de texto, un manual universitario para sus alumnos, va a tener que pedir autorización. O si quiere ponerlo en la intranet, va a tener que pedir autorización porque el 32.3 no le cubre para esos usos. Luego, los profesores universitarios tienen otra excepción en el 32.4 que sí que les ampara esos usos, pero solo para profesores universitarios. Lo digo por si alguien lee de corrido el artículo y lee el 32.3 y pasa inmediatamente al 32.4, que sepa que son dos excepciones diferentes para usuarios diferentes. Pero lo que ha explicado Cristina perfectamente bien es un caos de artículo el que tenemos, un caos de excepciones, y lamentablemente es lo que tenemos de momento. En 2021 tendremos que transponer una directiva de la Unión Europea de Derechos de Autor y a lo mejor es el momento de regular esto con una mayor homogeneidad, veremos, o igual nos quedamos como estamos. Pero bueno, en ese momento a lo mejor tendremos que volver a hacer una educharla y ver en qué punto nos encontramos. Pues perfectamente, sin ningún problema. Vamos a dar paso a nuestra compañera Inmaculada, que tiene aquí algunas preguntas que vienen desde el chat. Inmaculada. Bueno, está generando muchísimo interés la educharla. Las preguntas que se están haciendo son muchas, yo voy a intentar trasladar algunas de ellas porque realmente... son bastantes las preguntas que se están haciendo. Algunas personas nos han preguntado, creo que quizá Mercedes pueda responder a esta pregunta, ¿qué se considera fragmento cuando hablamos de una obra? Y también nos preguntan, algo por ejemplo que a los profesores de lengua les surge con frecuencia la cuestión, si por ejemplo en nuestra clase podemos utilizar un cuento o por ejemplo un artículo de opinión, una noticia en su totalidad o si se consideran obras completas. Estas son solo algunas de las preguntas, luego intento trasladar más de ellas porque está generando muchísimo interés la intervención. Bueno, pues ante la pregunta sobre el fragmento,
Podríamos escribir una tesis al respecto porque dentro del artículo 32 tenemos el límite de cita que te permite utilizar un fragmento. Tenemos el artículo 32 que con fines para la ilustración permite un pequeño fragmento, que tendremos que entender que es todavía más pequeño que el fragmento. Aquí sí que tenemos una definición en pequeño fragmento, nos dice la ley que es una porción cuantitativamente poco relevante, pero está sujeto a interpretaciones. Y luego en el 32.2, segundo párrafo, algo al margen de la actividad docente, otra excepción que es para agregadores electrónicos de contenidos, habla de fragmento no significativo. O sea que dentro de un mismo artículo tenemos la noción fragmento, pequeño fragmento y fragmento no significativo, y ninguna de las tres está en realidad cuantificada ni de ninguna manera ni definida. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia en la que consideraba un extracto de 9 palabras protegido por derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, incluso 9 palabras tienen la entidad suficiente como para que requiera autorización si no dispones de un límite o excepción que te autorice a llevar a cabo esa reproducción de esas 9 palabras. Entonces, depende, habrá que ir caso por caso viendo qué peso tiene ese fragmento dentro del conjunto de la obra. No, no es algo sencillo y no tengo una respuesta precisa. Y creo que había una segunda pregunta que me... La segunda pregunta, Mercedes, se refería a, por ejemplo, si se puede utilizar un texto periodístico completo, por ejemplo, una noticia, un artículo de opinión, o por ejemplo, un cuento en clase, un cuento completo. Sí, entraría dentro del concepto de pequeño fragmento, entiendo. Sí, porque, por ejemplo, una práctica habitual en clase es comentar un texto periodístico y entonces muchas veces los profesores, con frecuencia, se incluye el texto en su totalidad, ¿no? para el claro. Comentario. Para ese caso requeriría de autorización, puesto que un artículo en sí mismo ya es una obra, que luego forma parte de una obra compuesta como puede ser un periódico o una colección de obras o un poema forma parte de una colección, pero un poema en sí mismo o un artículo en sí mismo ya son obras. Entonces no entran dentro de la noción de fragmento. Vale, muchas gracias, Mercedes. No sé, Estela, si puedo pasarle otra pregunta a Cristina que nos han planteado. Sí, sin problema. Genial. Cristina, algunas personas nos están preguntando cómo podemos referenciar o citar una obra que tiene una licencia Creative Commons. No sé si nos puedes dar alguna pauta al respecto o algún lugar, algún recurso donde podamos localizar información sobre esta cuestión. Para referenciar el uso de un material Creative Commons. No para licenciar un... Para referenciar un material, sí, con esa licencia. Pues mira, Creative Commons no define una forma específica de hacer referencia, o sea, de reconocer la autoría de un material. Igual que hay sistemas como el sistema APA o para hacer citas, que sí es como muy específico, en el caso de Creative Commons no especifican un sistema concreto, porque además va a depender mucho del formato que tenga, si es un vídeo, si es un audio, si es un folleto, si es un documento, un PDF, va a depender, ¿vale? Pero lo que sí indican es que siempre tiene que aparecer el título de la obra, el autor, y la fuente y la licencia. Lo que sí que tenemos, que eso habría que buscar en la página de Creative Commons y si no en la guía que tenemos nosotros, la guía práctica de licencias de uso para docentes, sí aparecen enlaces a buenas prácticas. O sea, eso sí que lo ofrece, esa información sí que la ofrece Creative Commons, que son buenas prácticas para que tú te fijes pues, en función del material que tú estés utilizando en tu obra. Cómo lo referencian bien referenciado otras personas, ¿no? Entonces, yo aconsejaría que mirasen o bien en la guía o directamente en la página de Creative Commons. Tienen una sección de preguntas frecuentes que es utilísima, está en inglés, pero es muy útil y ahí encontrarán un montón de buenas prácticas para poner.
Es verdad que el título en las últimas, perdón, en la última versión de las Creative Commons, en la 4.0, el título ya no es algo obligatorio, pero hombre, está bien, creo que está bien ponerlo, sobre todo para facilitar luego que puedan hacer la atribución, ¿no? El reconocimiento de la obra. Mercedes, perdón, Cristina, y en relación a esta cuestión también nos preguntan, justo a lo que tú te referías antes, ¿cómo licenciar, si yo creo un recurso, un material, cómo licenciarlo con una licencia Creative Commons? Pues es muy fácil, facilísimo, o sea, es tan fácil como poner una de las 6 licencias que tienen en tu documento. Vuelvo a lo de antes, dependiendo del formato del documento, si es un audio, un vídeo, o si es una imagen o un texto, pues lo tendrás que poner, o sea, tendrás distintos sitios donde ponerlo, distintas formas en las que ponerlo, ¿vale? Pero en Creative Commons, de nuevo, en la página web, tienen una herramienta muy sencilla que te va haciendo preguntas de, como decíamos antes, son 6 licencias que tienen distintas condiciones, distintos usos permitidos, ¿vale? Entonces te va haciendo preguntas, ¿quieres que se use con fines no comerciales? ¿Quieres que cualquier persona pueda modificarlo? Tú vas contestando sí, no, e incluso puedes especificar el formato, pues por ejemplo, va a ser para un vídeo o va a ser para un PDF impreso. Y al final te sale pues cuál es la licencia que más se adecua a tus necesidades. Y en el caso de eso, sobre todo si es impreso, escrito, ¿vale? Pero si lo quieres poner en internet, también te da el código HTML que tú solo tienes que embeberlo en tu página para que aparezca ahí todo el contenido, ¿vale? Te aparece el dibujito de la licencia, pues si es by SA, by solo by, by NC, by NCSA, la licencia que hayas elegido, la pones ahí y ya está. Simplemente tienes que hacer eso, es algo inmediato, gratuito y ya digo, es súper sencillo. Perfecto. ¿Alguna pregunta más, Inmaculada, o seguimos? Hay algunas cuestiones más, pero yo creo que irán saliendo a lo largo de la charla más adelante. Gracias, Esther. Vale. Gracias a ti. Os quería comentar el tema del futuro de las licencias de autor. ¿Vosotras creéis que habrá un auge de las licencias Creative Commons o que por el contrario no? Cristina, ¿qué opinas? Pues yo creo que cada vez hay más conciencia de las licencias de autor y más formación al respecto. Con lo cual, yo además creo que las licencias Creative Commons para el mundo docente son muy útiles. Porque es verdad que hay muchos profesores, muchos docentes que comparten sus materiales. Y de hecho, si ves en redes sociales, hay muchos docentes que están compartiendo sus materiales que muchas veces ponen ahí os lo dejo, podéis usarlo libremente o podéis usarlo y modificarlo. Bien, eso sería una buena práctica ponerle la licencia, de forma que no tenga que estar diciendo si lo pueden usar o no, porque ya viene la licencia, es automático el mensaje, ¿vale? Entonces yo creo que cada vez la gente está más concienciada de que del uso de estas licencias. Es un sistema muy sencillo, creo que además forma parte de la competencia digital docente y también del alumnado, con lo cual creo que nosotros como docentes también tendríamos que dar ejemplo al alumnado y cuando nosotros creemos material para ellos, pues referenciar las imágenes, poner una licencia a nuestros materiales, de forma que es una forma también para ellos de aprender. Y además se están creando... Hay muchas páginas web, muchas plataformas, muchos repositorios de materiales libres que se pueden utilizar, materiales libres con licencias abiertas, ¿no? Bien de dominio público, bien Creative Commons. De hecho, en el INTEF está Procomún, que es un repositorio de recursos educativos abiertos, todo con licencias Creative Commons. Nosotros, por ejemplo, tenemos el proyecto EDIA, que es de secuencias didácticas y de proyectos. También está en la misma línea el proyecto CREA de Extremadura, el proyecto IEDA de Andalucía. Nosotros también tenemos de instrumentos de evaluación un banco de rúbricas también con licencia libre. Y luego hay muchísimas páginas web de iconos, de imágenes, de vídeos, de audios, música para poner de fondo en nuestros vídeos. O sea, hay mucho material, lo que pasa que yo lo que creo es que no se conoce, ¿no? Muchas veces no sabemos dónde buscar. Entonces, en la guía, de hecho, también hay un apartado pues con todas estas referencias, ¿no? Un montón de páginas web donde puedes encontrar materiales libres. Yo creo que
que hay que hacer esa apuesta por los materiales libres. Evidentemente siempre vamos a necesitar usar materiales con copyright en ciertas ocasiones, pero también tenemos que tener esa otra opción, ¿no? de materiales libres. Y sobre todo que al final el conocimiento se crea sobre el conocimiento, ¿no? Y entonces, ¿para qué voy a empezar yo a crear cosas desde cero cuando ya sé que hay cosas creadas que tienen una licencia que me permite reutilizarlas? Entonces, vamos a coger esos materiales que ya están creados. Yo, con esa licencia abierta, yo puedo modificarlos, puedo mejorarlos, puedo traducirlos, puedo actualizarlos, y eso al final me sirve a mí, pero le sirve al resto de la comunidad docente. Con lo cual yo creo que tenemos que hacer una clara apuesta por los recursos educativos abiertos y por las licencias Creative Commons. Perfecto. Mercedes, te doy paso. Muchas gracias. Pues la verdad que poquito, porque ha hecho una explicación y además ha dado una serie así de recursos que me he quedado con ellos porque me suena interesante. Pues yo creo que sí, puede haber un auge de licencias Creative Commons porque ahora con las nuevas tecnologías, con las herramientas que tenemos a nuestra disposición, cualquiera desde su casa puede ser un creador y podemos compartir desde nuestra casa con el mundo nuestros blogs, nuestros poemas, nuestros vídeos, nuestras fotos, y las licencias Creative Commons para este tipo de creaciones que se han conocido como User Generated Content, el contenido generado por los usuarios, pues las licencias Creative Commons son una excelente herramienta porque me permiten eso, compartir con el mundo e indicarle que autorizo a que lleven a cabo determinados usos de mis obras. Pero bueno, no creo que esta proliferación de las licencias Creative Commons vaya a ir en detrimento de otro tipo de autorizaciones, licencias, contratos de cesión de material protegido por derechos de propiedad intelectual. Bueno, también el que lleva aparejado licencias Creative Commons lo está, pero otro tipo de material en el que ha intervenido para su creación, pues la mano de un autor que se dedica a ello, profesional, un editor que ha invertido en que salga a la luz ese contenido, que lleva a cabo una corrección de estilo, etcétera, y que ese contenido se licencia y se autoriza a cambio de una remuneración, que es lo que permite a este autor seguir creando y a este editor seguir invirtiendo en sacar a la luz contenidos. Entonces yo creo que pueden convivir perfectamente estos dos modelos, que como ha dicho Cristina, no son incompatibles, todo lo contrario. Ambos son la manifestación de que los creadores tienen derechos de propiedad intelectual y ellos deciden cómo quieren autorizar que se use su contenido. Perfecto. Sí, yo creo que es necesario eso, como dice Mercedes, el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre los derechos de autor y el respeto a los derechos de autor y las personas que quieren compartir, que sepan cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que es una cuestión de formación, de saber cómo respetar los derechos de autor. Y en el caso de que yo desee compartir mis derechos de autor, saber cómo hacerlo, ¿no? Perfecto. Inmaculada, ¿tenemos alguna pregunta más desde el chat? Sí, Estela, en relación a lo que ha estado comentando Mercedes ahora al final, me gustaría trasladarle una pregunta que nos han pasado también desde el chat, que tiene que ver con si yo, por ejemplo, quiero utilizar un texto o cualquier material que tiene copyright, ¿cómo puedo pedir la autorización? Si Cedro también realiza algún tipo de gestión en ese sentido, entonces nos han preguntado sobre eso. Y también relacionado, te traslado otra pregunta, nos han preguntado si yo creo un material, un recurso, ¿cómo indico que tiene derechos de autor? Gracias. Pues en cuanto a la primera, para utilizar una obra textual, en el caso de las obras textuales, por supuesto, si el autor y el editor son miembros de Cedro, se le puede conceder la autorización, ya sea de forma inmediata, porque el autor o el editor nos hayan autorizado a conceder esa licencia con el extremo que desea el usuario. Por ejemplo, el usuario necesita fotocopiar un libro completo. Las licencias que Cedro concede con carácter general no permiten la fotocopia del libro completo, puesto que esto sustituiría a la venta de la obra. Sin embargo, Cedro llamaría al autor o al editor que ostente esos derechos en ese momento,
y le preguntaría, nos están solicitando esta licencia para fotocopiar el 100% de la obra. ¿Estás de acuerdo? ¿En qué condiciones? Y Cedrón mediaría para la obtención de esa autorización. O sea que, ya sea de forma directa o que se dilate un poco más en el tiempo la obtención de esa autorización, por supuesto. En el caso de la obra escrita sería Cedrón, en el caso de otro tipo de obras, las otras, otras ocho entidades, además de Cedrón, que actualmente existen, se puede consultar en la página web del Ministerio de Cultura. Hay una pestaña que se llama Propiedad Intelectual, otra subpestaña Entidades de Gestión, ahí se puede consultar las entidades de gestión existentes, sus direcciones y sus teléfonos para poder consultarlas cuando sea necesario. Una segunda pregunta que creo que se me ha olvidado ya, perdonadme. La traslado de nuevo, Mercedes. Yo creo que más o menos ha estado implícita en lo que habéis dicho, pero bueno, os la traslado. Nos preguntan que cómo, si yo creo un material o un recurso y lo pongo a disposición de la comunidad, ¿cómo indico que ese recurso o ese material tiene derechos de autor? Pues ahí como quieras, porque como hemos dicho, la ley no somete a la protección de una obra a que se cumplan determinados requisitos. La obra queda protegida por el simple hecho de crearla. O sea que aunque no indicases nada, la obra está protegida. Sin embargo, esta mención de que la obra está protegida es un aviso a navegantes, por tanto es muy recomendable. Pues de la manera que quieras. La ley en el artículo 146, si no me equivoco, te indica a modo de orientación, no es obligatorio, que puedes incluir el conocido símbolo C en dentro de un círculo, el que tengo aquí detrás, ese conocido símbolo C lo puedes incluir en tu obra con indicación de quién es el titular de derechos y del año de creación o de divulgación de esa obra. Eso sería una manera. También puedes poner una reserva de derechos, una cláusula indicando que cualquier acto de explotación queda prohibido y por tanto requiere de autorización de su titular de derechos, y aprovechar para indicar quién es ese titular de derechos y dónde puede obtener autorización. Puedes indicar tu email o puedes indicar tu teléfono. Sería un poco arriesgado, ¿no? Pero bueno, podrías indicarlo, cómo no. Así que no hay fórmula mágica, pero pues cualquier indicación que de forma clara e inequívoca indique que esa obra está protegida. Por eso también son muy útiles las licencias Creative Commons, porque a través de un icono rápidamente informan de que esa obra está protegida, pero que te autorizan, a que no te autorizan y con qué extremo. Perfecto. ¿Qué mejoraríais sobre el tema de licencias? ¿Qué puntos veríais mejorables? Cristina. Bueno, pues yo mejoraría por un lado la formación e información sobre licencias, porque yo creo que esos cinco errores comunes de los que hablábamos al principio de la charla, pues siguen siendo muy comunes, demasiado comunes, ¿no? Entonces, decíamos al principio, es que muchos docentes no saben si se puede usar o no, pero es más que eso, es que mucha gente lo usa porque no sabe que no se puede usar. Entonces, yo creo que es importante la formación y la información. Yo creo que ahí estamos, intentamos hacer ahí una labor de eso, de formación, para que los docentes sepan realmente, luego cada uno luego puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero por lo menos que lo hagan no por desconocimiento, sino porque, bueno, saben qué hay que hacer y qué no, y luego cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero por lo menos que sepan, ¿no? Que lo que están haciendo no es una buena práctica o puede ser incluso ilícito. Entonces yo creo que por ahí. Y por parte de la ley, pues como comentaba muy acertadamente Mercedes antes, es un poco farragosa. Entonces quizás simplificar y quizá adecuar en ciertos aspectos, adecuarla más en mi opinión, ya es una opinión personal, a lo que es la práctica docente. Pues como decíamos, pues a lo mejor un poema cortito no lo puedo poner, porque un poema ya es una obra en sí misma, y como tiene que ser un fragmento pequeño, pues ya no lo puedo usar. Pues yo creo que ahí también en cierta forma limita la actuación de los docentes, y creo que tendría que haber pues un poco más de equilibrio entre los derechos de autor, las excepciones y un poco la práctica docente, ¿no?
Y bueno, y como decía antes Mercedes, pues no podemos poner fragmento por un lado, pequeño fragmento por otro, un 10% por otro lado. Hay cosas muy, muy, muy dadas a interpretación y ambiguas. Entonces, pues quizás ahí eso también habría que limarlo un poquito. Mercedes, desde vuestro punto de vista, ¿qué mejoraríais de cara a que los docentes pudiesen usar los materiales de forma correcta? Pues totalmente de acuerdo con Cristina. Formación e información, porque la verdad que la ley es muy farragosa. Los docentes necesitan utilizar mucho material protegido y necesitan poder utilizarlo con tranquilidad, con seguridad jurídica y muchas veces se inhiben de utilizar algo por si acaso estoy incurriendo en algún ilícito. Entonces yo creo que la formación es fundamental. Desde Cedro que hemos detectado esta necesidad ya desde hace tiempo y queremos aportar nuestro granito de arena. Y entonces tenemos varios proyectos como el concurso Es de Libro, que os invito a visitar en la página web esdelibro.es, que es un concurso para la comunidad educativa que persigue que los alumnos de ESO y bachillerato adquieran capacidades a la hora de crear, que creen citando las fuentes, huyendo del plagio, huyendo del copia y pega. Luego también a través de la página web de Cedro o del blog de Cedro, en cedro.org, solemos publicar bastantes consejos para docentes, artículos que les puedan interesar, novedades legislativas que les puedan interesar. Entonces, intentamos también participar en muchos seminarios, en muchas ofrecemos cursos también a docentes para que por lo menos puedan obtener esas herramientas que son básicas, un conocimiento por lo menos básico de los derechos de propiedad intelectual que les permita trabajar con seguridad jurídica. Pues, Inmaculada, ¿tenemos alguna pregunta más? No, en principio no tenemos ninguna pregunta. Voy a trasladar una que no tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, pero que se ha quedado en el tintero y un poco como tenemos unos minutitos para aclararla. Mercedes, no sé si tú le puedes responder a esta persona que nos está viendo y que nos pregunta que qué es el dominio público y cuándo una obra pasa a dominio público. Pues bueno, mi compañera Cristina, mi compañera de esta mesa virtual, ya indicó que una obra pasa al dominio público cuando se extingue su plazo de protección. Y este plazo de protección se extingue con carácter general cuando han transcurrido 70 años tras la declaración de muerte, tras la muerte o declaración de fallecimiento del autor. 70, pero este plazo es de 80 años. En el caso de autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987. Así que cuidado, que en España tenemos nos quedamos siempre con el general de 70, pero tenemos ese plazo de 80 para estos casos. Y luego, ¿cuándo empieza este cómputo? Pues empieza el cómputo el 1 de enero del año siguiente a cuando ocurrió esa muerte o declaración de fallecimiento. Para evitar problemas de fue en tal mes, fue en otro, pues el cómputo va a empezar siempre el 1 de enero del año siguiente a esa muerte o declaración de fallecimiento. Muy bien. De hecho, si puedo meter una cuñita, de hecho, el 1 de enero es el día que se llama el día de dominio público, precisamente porque el 1 de enero se liberan todas las obras de autores fallecidos durante todo el año anterior. Se espera hasta ese día para liberarlas, con lo cual ese día es de fiesta. Nos preguntan en relación a lo que estáis diciendo, ¿qué sucede en el caso de la edición? No sé si se refiere, como yo he hecho referencia a que determinadas ediciones de obras en dominio público se protegen, a lo mejor se refiere a eso. Porque yo he hecho referencia a que, por ejemplo, una obra de teatro de Valle Inclán, Luces de Bohemia, de Valle Inclán, pues la obra de Valle Inclán se encuentra en dominio público. Pero una concreta edición de esa obra Luces de Bohemia puede estar protegida por derechos de propiedad intelectual. El artículo 129 de nuestra ley, de la Ley de Propiedad Intelectual, otorga protección por 25 años a esas
producciones editoriales de obras que se encuentran en dominio público. Así que si el profesor necesita fotocopiar para los alumnos Luces de Bohemia porque quiere representar la obra en el teatro del colegio, pues va a tener que buscar esa obra original, ese texto original en dominio público, pero no va a poder fotocopiar una edición de Luces de Bohemia que se encuentre protegida. Vale. Pues sintiéndolo mucho, tenemos que ir terminando. ¿Queréis añadir algo? ¿Algo se queda en el tintero? Pues mira, voy a aprovechar para comentar. Hablábamos antes del tema de la formación y la información, ¿no? Pues este tipo de charla, en este caso esta EduCharla, pues es una de esas iniciativas que creo que son necesarias para esa formación e información de la que hablamos, ¿no? Con lo cual, pues por ese lado, pues estamos en el camino. Luego también quería decir, por si hay alguien que no lo conoce, hay un microsite del INTEF que es Conectatic, conectatic.intef.es, creo recordar. Conectatic.intef.es, sí, que es un espacio donde también hay una sección de recursos educativos abiertos, pero hay una sección también de licencias de uso donde también viene información sobre licencias de uso, derechos de autor, formas de citar contenidos, obras ajenas que incluyamos en nuestros recursos y demás. Y bueno, y luego, por la parte que me toca, insistir en la guía práctica de licencias de uso para docentes, donde viene recogido pues desde la historia de los derechos de autor, qué son los derechos de autor, las excepciones, se profundiza en las licencias Creative Commons, que aquí hemos hablado un poco pero no hemos profundizado mucho, y luego pues vienen esas infografías que han aparecido, dónde encontrar recursos libres y cómo hacer para mencionar autores que incorporo en mis materiales, como, en fin, un poco de todo, que creemos que puede ser de ayuda para cualquier duda que se tenga al respecto. Bueno, pues ya sin más, y agradeciéndoos vuestra presencia, vuestras reflexiones maravillosas y el placer de haberos tenido aquí escuchándose en directo, despedirnos y bueno, recordaros que el vídeo quedará alojado en el canal de YouTube de INTEF y podréis verlo cuando queráis. A todos los demás, emplazaros para las siguientes EduCharlas que se anunciarán en breve. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Venga. Muchas gracias a vosotros, Estela y a Mercedes. Muchas gracias.